Después de las lluvias intensas llega otro día de calor. ¿Por qué cambió tanto nuestro clima? ¿Cambió realmente? ¿Será cierto que nuestra provincia se registra en los días más calurosos en el mundo? ¿Cómo podemos usar estas altas temperaturas para beneficiar al hombre? Trataré de responder estas preguntas mientras converso con el ingeniero Carlos Ramón Juárez, investigador de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCE. Estamos en la ciudad más caliente del planeta, en el infierno, en la tierra, como le dirían algunos. ¿Están así? Bueno, yo creo que no hay duda que en Santiago hace calor. Lo que pasa es que muchas veces esa impresión tiene que ver con el estado de sensación de confort del ser humano. Y aparecen otros dos parámetros, que son la sensación térmica que contempla la humedad y la sensación térmica que contempla el viento, además de la temperatura. Generalmente esas sensaciones térmicas pueden estar arriba de la medición de temperatura. Y eso, cuando esa sensación térmica da un valor elevado, es lo que hace que nosotros nos sintamos incómodos. Nosotros estamos haciendo mediciones de temperatura, estamos haciendo mediciones de sensación térmica. No se puede decir que no sea así, ni tampoco se puede decir que sea estrictamente cierto que seamos el infierno del planeta. Es verdad. Además, esto me lleva a preguntarle si es un mito o no el hecho de que cada año hace más calor. ¿Es así o...? Si bien es cierto que es un tiempo relativamente corto el que el ser humano está midiendo todos los parámetros ambientales, algunos dicen que es un ciclo natural del planeta y hay otros que dicen que no hay duda de que es consecuencia de la actividad humana, que hay efectos producidos por el hombre que hacen que la atmósfera produzca lo que conocemos como efecto invernadero. ¿De qué manera el centro se está ocupando ante este fenómeno, digamos, de las altas temperaturas? Nosotros tenemos una instalación que busca aprovechar la radiación solar sobre la superficie terrestre. Nuestra instalación es un sistema fotovoltaico que inyecta la energía directamente a la red. Tenemos un sistema de monitoreo meteorológico y lo que estamos haciendo es evaluar qué rendimiento tiene nuestro sistema. Eso es lo que estamos haciendo a la par de otras universidades del país y compartiendo nuestra información. Yo creo que nuestra universidad está a la par de otras universidades del norte grande argentino en esta materia.